Bueno, amigo, buenos días. Estamos aquí en echando una sesioncita al Carp Fishing y queremos presentaros las barcas Aromin Carp y Aromin Bass que tiene Aromin Fish España. Aquí tenemos, por ejemplo, la 230 de Carp Fishing en camuflaje. Las tenemos en los dos colores, en camuflaje y en caqui. 2 metros, 230 y 270, ¿vale? En caqui son en 0,9 y en camuflaje en 1,1 milímetros de espesor, lo más fuertecito que hay en el mercado, ¿vale? Tenéis las ventajas que tiene esta barca, además de la robustez: 4 lonas de soldadura, tiene pocas soldaduras, como veis se han intentado hacer las menos soldaduras posibles para que falle menos la barca, garantía total. Tiene un asidero en la parte de abajo para remolcar, ¿vale? Y un asidero para favorecernos la aproximación a las orillas y sostenerlo en tierra. Igualmente, esta de aquí abajo nos puede valer para meter una pica y fijarla en el suelo en la orilla. Como veis, después también le hemos hecho unos asideros que son para, si tenemos que cargar bastante capacidad, que le podemos poner unos pulpos y esto nos sujeta la carga y nos evita que se nos vuelen los tapices de recepción, otros o chalecos salvavidas, cosas que pesen poco, ¿vale? Con esto podemos llevar sujeta la carga si tenemos que pasarnos. Los asientos vienen con unas guías para que nosotros podamos poner el asiento más adelante o más atrás y se adecue a la altura de cada pescador. Después, en la parte trasera, hemos retranqueado todo lo posible el espejo de popa para que la capacidad de carga de la barca sea mayor que la de la competencia. Si veis o me dices de aquí hasta allí lo que mide una 230 de cualquier otra de la competencia, mide menos que esta, o sea, el volumen en metros cúbicos que hay aquí es mayor que en sus semejantes de la competencia. Después también los asideros, si tenemos que entrarnos a echar las cañas, también nos vale, como estáis comprobando, para meter la caña y sostenerla, de manera que con un golpe fortuito le podemos dar un golpe a la caña y caerla al agua. De esta manera la caña queda fijada y nunca se nos va a caer, ¿vale? El espejo de popa es bastante fuerte para un motor de gasolina, sin problema. Tiene su adaptador para el motor eléctrico, motor de gasolina. Acoples de remo de alta seguridad. No es el acople de remo barato, es el de alta seguridad. Cuando entra ahí el remo, cuesta mucho trabajo sacarlo para que no se nos caiga o se salga sin querer. Y bueno, aquí tenéis, pues, la barca Aromin Carp en camuflaje en 230. Como hemos dicho antes, las hay en caqui, con el logo del Blast Bass y en camuflaje. Camuflaje 1,1 milímetros de espesor, lo más fuerte que hay. Así que cuando queráis, os esperamos en www.aromingfish.com o en nuestras tiendas físicas. Un saludo, amigos.